Reciban un cordial saludo a todas las empresas que se están conectando a este espacio en el que les compartiremos excelentes noticias para las MIPIMES afiliadas a la caja de compensación FANGI. Les habla Gina Pérez, consultora junior de fomento empresarial y hoy les hablaremos sobre... Los beneficios que Confundi otorga para mejorar la productividad de nuestras empresas afiliadas, cumpliendo con el propósito que nos inspira y nos orienta, que es vivir apasionados por la armonía de nuestras familias y la sostenibilidad de nuestras empresas. Los requisitos que las empresas deben cumplir para acceder a estos beneficios. A las empresas conectadas les recordamos que el objetivo de este encuentro es contarles que Confandi está impulsando la productividad de las MIPIMES afiliadas a través de la implementación de programas direccionados al mejoramiento de la gestión empresarial. Vamos a hablarles entonces acerca de los objetivos de la Unidad de Soluciones de Gestión Empresarial. Nosotros tenemos un objetivo general que es impulsar la productividad de las MIPYMES afiliadas a Confundi a través de la implementación de programas direccionados al mejoramiento de la gestión empresarial. Trabajamos bajo tres grandes objetivos específicos. El primero es el, desarrollo, el desarrollar programas que generan alto impacto positivo en los resultados de la gestión de las MIPYMES. Nuestro segundo gran objetivo específico es brindar soluciones integrales para las MIPYMES para que las MIPIMES fortalezcan los procesos inherentes al cumplimiento de las metas. Y nuestro tercer y gran eh, objetivo específico es diversificar la oferta de programas a través de la alianza estratégica con entidades públicas y privadas. Bueno, a las empresas que se encuentran en este momento conectadas, quiero contarles que nosotros trabajamos con unas, unas empresas foco para eh, nuestro programa. ¿Cuáles deben ser esas empresas focos? Primero, pues que la empresa sea una empresa afiliada a Cumbante. Segundo, que la empresa eh, se encuentre dentro del decreto 957 del 2019, el cual la clasifica como una MIPYME. Tercero, nosotros no tenemos eh, sectores, pues, o un sector puntual con el que trabajemos. Trabajamos bajo unos multisectores. Y cuarto paso es que la empresa se encuentre postulada a nuestro a nuestra convocatoria al programa integral para la productividad. Eh, señoras empresarios, como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos entonces aquí rápidamente les estamos compartiendo el cuadro de clasificación en el cual ustedes pueden mirar y si no lo saben en este momento la respuesta pueden guiarse y apoyarse con sus contadores o revisores fiscales para saber su empresa en qué clasificación MIPYME se encuentra de acuerdo al decreto 957. Recuerden que las MIPYME son las micro pequeñas y medianas empresas y que se encuentran bajo unos multisectores que puede ser la manufactura, servicios y comercio. Actualmente, este cuadro se encuentra en VT y recordarles que el VT para el 2023 está en 42,412 pesos. Vuelvo y les indico: como ustedes, eh, si no tienen ya la respuesta, pueden apoyarse en sus contadores o revisores fiscales, que más adelante les indicaremos el por qué, para que ustedes puedan mirar si realmente pues, ustedes cumplen con estos cuatro grandes requisitos importantes para empezar a participar de nuestro programa integral para la productividad. Bueno, entonces eh, voy a dar paso a nuestra líder de la Unidad de Soluciones de Gestión Empresarial, Vivian Andrea Rodríguez, que les hablará acerca del Programa Integral para la Productividad. Bienvenida, Vivian, adelante. Muy buenos días, Gina, muchísimas gracias. Extiendo un saludo cordial a todos nuestros empresarios que se están conectando en este webinar informativo. Eh, y obviamente, pues, los felicitamos por darse la oportunidad eh, de recibir esta información porque sabemos y entendemos que si así lo están haciendo es porque están muy interesados en el desarrollo y la mejora de sus empresas y el crecimiento, claro está, de ustedes como empresarios y de sus equipos de trabajo. Eh, quiero contarles de manera resumida eh, el programa integral para la productividad, de qué se trata y por qué estamos hoy, eh, digamos, en estos espacios. Llevando esa información a nuestros empresarios. Eh, la caja de compensación familiar con Fundy, pues tiene una trayectoria de más de 60 años en el Valle del Cauca. Eh, y como lo mencionaba Gina, ahorita al comienzo pues tenemos un propósito y, y, y está, digamos, en, en dos partes muy importantes. El primero, las familias. Y el segundo, sin decir que no sea menos importante, la sostenibilidad de las empresas. Eh, pero siempre había sido un poco limitado y complejo llegar, digamos, a... A poder hacerlo realidad, sí, textual y literal, como lo dice nuestro propósito superior, eh, pues porque, como ustedes saben y conocen, los subsidios, eh, que digamos es el mayor beneficio que como caja podríamos entregar y representar eh, en este sistema de compensación eh, familiar, eh, pues siempre ha sido entregado a los trabajadores. Entonces, por primera vez, a partir de la ley 2069, que es la nueva ley de emprendimiento que nace en el 2020. Eh, pues se habilita a través del decreto 65 y 66 a las cajas de compensación para entregar subsidio a las empresas. Entonces, esta es una primera gran ganancia y gran oportunidad que estamos teniendo en el sistema de compensación familiar, en el sistema de cajas, y es que ahora ya podemos entregar subsidio a las empresas. Y se nos dio, digamos, eh, potestad a las cajas para que ese subsidio eh, lo podamos eh, direccionar. En el desarrollo de programas y estrategias, pero tiene una connotación muy especial que tenemos que cumplir y que es que estas estrategias o estos programas que desarrollemos deben apuntar a los procesos de productividad de las empresas. Entonces, no es solamente entregar un subsidio porque sí, sino que realmente debe ser un subsidio que se entrega para que las empresas puedan ganar estos beneficios en su desarrollo y en su crecimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, con Fundy diseña este programa que hemos denominado Programa Integral para la Productividad y el propósito eh, digamos que busca este programa a través de eh, digamos de la razón de ser que tiene que es impulsar esa productividad, esa sostenibilidad empresarial a través de asistencia técnica y transferencia metodológica. Ahorita vamos a entender ese subsidio cómo se recibe porque probablemente algunos están pensando, nos van a entregar plata." No, no es entregar dinero como se hace con el trabajador que se le entrega un subsidio en efectivo mes a mes, sino que aquí eh, lo que hacemos es entregar un subsidio en especie, pero que está representado en, digamos, una oferta de alto valor que hoy llega a ustedes eh, sin ningún costo y esto es lo más importante. Entonces hoy les vamos a contar qué es lo que van a poder recibir de su caja de compensación y cómo esto va a transformar y luego esto de alguna manera va a redundar en mejoras económicas en su organización. Entonces, el programa tiene, eh, digamos, esto que logramos, cómo logramos impulsar esa productividad y sostenibilidad es a través del fortalecimiento del sistema de gestión de la empresa. El sistema de gestión, ojo, no es gestión de calidad, que a veces de pronto uno piensa, ah, la gestión de calidad, la gestión de calidad es un proceso muy importante que hacemos las empresas para certificarnos, para, digamos, tener ese sello eh, que nos representa en términos de que hacemos las cosas de la mejor manera y que establecemos buenas prácticas. Pero no necesariamente el mejoramiento de la calidad nos va a llevar a impacto económico. A veces, inclusive, el implementar mejoras de calidad nos, nos, nos incrementa algunos gastos y costos, sin decir que esto no sea adecuado y no lo debamos hacer. Pero aquí estamos hablando del sistema de gestión en términos de los procesos que la empresa debe desarrollar día a día para gestionar su negocio y movilizar ese flujo de caja, es decir... Que, que el dinero entre y salga, que fluya, eh, pero también para gestionar el talento humano, que son las personas que están en la organización que hacen posible que la empresa exista y que logren las metas y apuestas a las que la empresa pues, se haya trazado eh, a lo largo del tiempo y durante los años que lleve en el mercado y los que espera estar, digamos, en ese mercado y crecer. Entonces, el propósito de este programa es ese, nosotros vamos a apoyarlos en el fortalecimiento de ese sistema, de cómo yo gestiono mi negocio para generar recursos económicos y cómo gestiono y movilizo mi capital humano para que también esté con ese enfoque en los resultados y en las metas. Eh, aquí ya estamos hablando no solamente económica, sino también de mejorar esos procesos de la cultura organizacional, de liderazgo y todo lo que implica el desarrollo de los equipos de trabajo. Eh, ¿Cómo lo hacemos? A través de unos componentes que ahorita el experto les va a contar más en detalle y en profundidad, pero nosotros eh, digamos que abordamos unos componentes dentro del programa que esto es lo que vamos a llevar a las empresas en unas etapas. Eh, el primero es modelo de aceleración empresarial, eh, el segundo es la gestión operacional, el tercero es la gestión financiera, que estos son los que vamos a desarrollar durante la primera etapa del programa y las empresas que logren digamos, unos resultados esperados y de acuerdo también a cómo haya sido, digamos, su respuesta dentro del programa, su nivel de compromiso y responsabilidad, pues ya pasarán una segunda etapa para desarrollar temas de gestión de la innovación, porque pues sabemos que el proceso de innovación eh, para las empresas, eh, llevarlo a cabo, esto requiere también otro, otros procesos internos de movilización, de desarrollo de competencias también de los equipos de trabajo, competencias intraemprendedoras. Eh, y tener pues digamos una, una idea a desarrollar o innovar. Entonces vamos a irlos llevando en ese camino. El programa se desarrolla en unas etapas básicas eh, que es hacemos un perfilamiento, esto se hace durante esta convocatoria, nosotros abrimos esta convocatoria en el mes de marzo, eh, tenemos para este año aprobado un cupo de 125 empresas, pero quiero decirles ya estos cupos se están agotando. Entonces, por eso es la importancia de que eh, en este chat ya se está dejando primero el registro para que ustedes ingresen su asistencia y poder quedar con su contacto y, en dado caso, ampliarles la información de este espacio. Y el segundo y más importante es que ya aquí ustedes van a tener el link que les permite acceder a la postulación, a, a esa convocatoria y poder seguir el proceso para acceder al beneficio. Entonces los invito para que ya revisen el chat, busquen link de postulación, se registren, busquen link de asistencia y se registren. En esta primera etapa de perfilamiento, pues vamos a ayudarles a identificar a ustedes cómo está su empresa en términos de, de esa caracterización general que pueda de alguna manera eh, permitirnos. Y conocer si la empresa está en capacidad también de recibir el programa, porque obviamente, digamos, hay ciertos tamaños de empresas eh, que todavía están, por decirlo así, como emprendimientos, eh, todavía no se han establecido, no se, está, no se han consolidado. Digamos que para ese tipo de empresas tenemos eh, otro tipo de programas, pero para el programa integral para la productividad, como mínimo, sí debe ser una microempresa que ya tenga alguna estructura de base y ya lleve, digamos, una experiencia en el mercado. Eh, hacemos un proceso diagnóstico que ahorita ya también les van a contar más en detalle para conocer cómo está arrancando la empresa hoy. Este es un autodiagnóstico y que nos permite también identificar esas brechas eh, que deberíamos trabajar y mejorar durante el desarrollo del programa en términos de productividad y consolidación empresarial. Eh, luego ya. Vamos a una etapa de ejecución con base en ese diagnóstico y ese perfil. Se establece un plan de ejecución con la empresa de acuerdo a esos mayores dolores que hayamos encontrado en esa evaluación. ¿Qué es lo que realmente le está doliendo a la empresa? ¿Cuáles son esos factores críticos donde deberíamos apuntarle en el desarrollo de las estrategias y de las metodologías para ayudarlos a avanzar rápidamente y empezar a tener resultados en el corto plazo? Y por último, hacemos una evaluación, es decir, evaluamos el proceso de seguimiento donde queda establecido un plan de acción con unos indicadores y unas metas donde ustedes van a poder eh, primero evaluar el resultado de la implementación del programa porque van a ver, eh, digamos, qué pudo lograr la empresa, pero luego van a ir haciendo las implementaciones para lo cual también los vamos a acompañar en ese seguimiento. Todo esto eh, obviamente requiere no un consultor ni dos, es, siempre yo, yo lo hablo como manera de publicidad, ni uno ni dos, eh, sino que vamos a tener realmente un equipo técnico apoyando a la empresa. Eh, van a haber unos consultores líderes de gestión de negocio y de gestión del talento humano que, digamos, van a estar en línea trabajando todo el plan operativo con la empresa, pero de manera transversal vamos a tener un consultor junior apoyando el desarrollo de tareas y también un consultor senior que luego hará el proceso final de seguimiento. Entonces hay todo un equipo que va a estar trabajando, digamos, de cara a los resultados de la empresa durante el programa, a avanzar. Eh, nosotros hacemos unos comités también con, con equipos de consultoría expertos. Entonces, aquellos casos donde vemos que hay que analizar y profundizar en la situación de la empresa, pues este equipo hace la labor. Entonces, realmente hay todo un respaldo. Nuestro programa está, eh, digamos, presupuestado para durar hasta 100 horas. Eh, esto depende del recurso que tengamos disponible en cada convocatoria y en el caso de esta convocatoria, pues tenemos un recurso que nos permite entregarles a ustedes hoy un programa con 100 horas eh, de asistencia técnica y transferencia metodológica especializada para lograr esos resultados de mejora financiera que ahorita más adelante vamos a contarles de algunas de las cohortes que ya cerramos el programa y que ya están en fase de implementación, están logrando y alcanzando. Y lo mejor de todo... Es que, pues, eh, imagínense ustedes, consultoría de clase mundial de alto nivel, que, me, que directamente a mí me mejore mis resultados económicos. Y estamos hablando de ingresos, costos y gastos. Incrementar ingresos, reducir costos y gastos, pero de manera sostenible y eficiente. Y mejorar el capital de trabajo, eso acompañado, lógicamente, de decisiones, de las políticas, de la gestión del cambio, el liderazgo y de esa cultura que tenemos que movilizar en las personas. Y además, vamos a trabajar en el desarrollo del talento humano. Sí, con estas iniciativas donde vamos a medir eh, procesos de cultura y liderazgo y vamos a tener los resultados que ahorita también eh, nuestra experta eh, nos va a contar. Entonces, imagínense, todo esto eh, con un tiempo de ejecución eh, que está estimado de seis a nueve meses. Se, los primeros seis meses son el proceso donde hacemos toda esta implementación, donde entregamos la asistencia técnica para que ustedes desarrollen e implementen, mejoren, determinen esos planes de acción. Y tres meses donde hacemos el seguimiento a la implementación, que puede también alargarse, digamos, hasta un año. Pero digamos que el acompañamiento se da por esos nueve meses en esos dos momentos. Todo esto eh, gracias a, a lo que nos ha movilizado la ley 2069 y gracias a que Confandi tomó la iniciativa, porque quiero decirles algo, las cajas de compensación no están obligadas a operar la ley. Es decir, las cajas de compensación deciden si toman el recurso, si lo ejecutan y hasta dónde lo toman y hasta dónde lo ejecutan. Con Fundy ha tenido la apuesta de irnos con el 100% del subsidio para las empresas y de aprovechar todos los recursos disponibles. Hoy, como les decía, hay una convocatoria para 125 empresas, pero ya hemos seleccionado en una primera cohorte que arrancó en enero 19. Eh, una segunda corte que arrancó en mayo de 41 y ahorita estamos con cupos para 65, es decir, que de las 125 nos quedan solo 65 cupos que ya se están llenando. Entonces, es muy importante que los que nos acompañan hoy, los empresarios que nos acompañan hoy, se postulen, pero no solamente se postulen, sino que avancen en el proceso, envíen los documentos, que ahorita Gina ya les va a explicar al final que deben enviar, cumplan con los requisitos para que rápidamente puedan ser seleccionadas y si accedan a este beneficio. Entonces, Gina, pues esto es lo que quería darles como introducción a nuestros empresarios de manera general. Eh, pues te doy paso para que nuestros expertos eh, nos cuenten. Eh, ya digamos todo lo que es la estrategia. Bueno, aquí están las etapas eh, que ya yo les conté ahorita, en, eh, digamos, y que ya detallamos, que es el perfil, el diagnóstico, el plan de trabajo y la ejecución. Entonces, eh, sigamos adelante con la explicación de cada uno de los componentes, Gina. Gracias, Vivian, por tu valioso aporte. Ahora vamos a darle el paso y la bienvenida a nuestro consultor Rafael Solarte, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido Rafael, adelante. Gracias Gina y muy buenos días para todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto saber que están interesados en este programa de Confundi. Eh, y el objetivo fundamental es entender que cada una de las empresas que hay hoy en día eh, afiliadas a Confandi es un mundo distinto, un mundo diferente y tiene un ADN distinto. Eh, ¿Pudieras pasar la diapositiva, por favor? Eh, gracias. Eh, lo que vamos a hacer nosotros con ustedes es hacerles un, una consultoría de primer nivel, una consultoría de clase mundial, entendiendo que cada compañía es distinta. Lo primero que nosotros hacemos es una alineación del modelo de negocio para ustedes. Entendemos su gobierno corporativo, en qué estrategia están hoy en día, cuál es su estructura, cuáles son sus procesos y qué tecnología hoy están usando para ese, para ese menester de administrar su negocio. Una vez entendamos cómo está eso, entramos a su modelo de negocio y revisamos su evigda. Les enseñamos y les profundizamos la importancia de conocer el EBITDA que hoy manejan y cuál ha sido el histórico de ese EBITDA. Entendiendo cómo están manejando sus indicadores y cómo están analizando las oportunidades de negocio que tienen hoy en día a través del, de las finanzas. Si un negocio no tiene claro sus resultados financieros, es muy potencialmente probable que falle en el proceso hacia futuro. Y por último, vemos la excelencia operacional, el análisis y mejora del flujo a través de la herramienta Value Stream Mapping, donde revisamos una a una todas las... un, un proceso o un proceso de servicio o un proceso de manufactura, no importa, y esto es importante, si es si es un proceso de servicios o es un proceso de manufactura. Lo que nosotros hacemos es, a través del Value Stream Mapping, revisar toda la cadena de valor de ese producto o servicio desde el inicio hasta el fin y se lo volvemos excelente. Al volverlo excelente en ese momento, ustedes podrán, con la transferencia metodológica que les hacemos, replicarlo en los demás eh, productos o servicios que ustedes tienen. ¿Qué quiere el programa? que busca el programa con ustedes señores empresarios, que sus la empresa y sus colaboradores eleven el nivel de gestión que hoy por hoy tienen en la organización. No es no vamos a evaluar si lo han venido haciendo mal, si lo han venido haciendo bien, no, porque si están hoy en día operando es porque lo han hecho bien, pero hay maneras de mejorarlo, hay maneras de ir más allá de lo que hacemos hoy en día. Paralelo a eso, ese diseño de soluciones que hacemos es hacer una definición de planes de acción con impacto y resultados, pero unos planes de acción que queden ustedes con la transferencia metodológica para llevarlo a cabo. Y Confandi no llega hasta allí solamente de entregarles a nivel de gestión del negocio la transferencia metodológica, sino que los va a acompañar posteriormente en cómo están ustedes aplicando estos planes de acción para el logro de los resultados. Trabajamos también algo el denominado gestión del cambio. Cuando llega una consultoría a mi negocio, a mi empresa, eh, a veces el personal siente que, hombre, pero yo por qué tengo que hacer esto? Esa alineación estratégica entre la dirección, la parte táctica y la parte operativa es parte del, de la gestión del cambio que manejamos. Y hacemos un seguimiento a través, después de terminar el proceso de consultoría, hay que hacer seguimiento para que eso se cumpla y no se quede solo en papeles. Entonces, esto es lo que hacemos a través de gestión del negocio. Y como siempre lo he dicho, hay un matrimonio muy importante entre gestión del negocio y gestión del talento humano, que ahora le voy a dar la palabra a, a Stephanie Paz, quien es la experta en este tema de, de gestión del talento humano. Entonces, los esperamos para que se postulen a esta maravillosa consultoría, las cuales ya nos ha dado excelentes resultados en implementaciones que estamos llevando a cabo desde el año anterior. Muchas gracias. Adelante, Stephanie. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos también en el día de hoy. Muy buenos días para todos. De antemano también les doy la bienvenida a este espacio. Para nosotros es muy grato que ustedes nos estén acompañando en el día de hoy. Y como inicialmente manifestaba nuestra líder del proceso que es Vivian, pues es un programa integral donde no solamente nosotros vamos. En día, es tener en bueno, creo que eh, Stephanie tiene algunas fallas con el internet. Entonces, hola. Eh, Stephanie. Eh, tenemos fallas con tu internet, entonces voy a, voy a hacer esta parte eh, de contarle a nuestros empresarios gestión de talento humano mientras tú resuelves allí eh, el tema de conexión. Gracias. Bueno, pedimos excusas, pues eh, a veces nos pasan estos espacios virtuales, pero agradecemos a los empresarios que ya están conectados a esta hora. Eh, les recordamos la importancia de registrarse en el link de postulación al programa y en el de asistencia para que garanticemos que, pues ustedes queden, eh, digamos, en la base de datos y podamos apoyarlos no solamente para resolver y ampliar la información, resolver dudas, y ampliar la información de este webinar, sino también para que eh, ustedes puedan aprovechar esta gran oportunidad eh, que solamente la vamos a tener este año. Eh, digamos, una sola vez. Es decir, esta es una única convocatoria del 2023, no vendrán nuevas oportunidades este año, eh, estamos sujetos a la aprobación de recursos para el 2024, entonces realmente la oportunidad es hoy y creemos que es un buen momento para que las empresas lo puedan desarrollar. Entonces, bueno, Estefani nos estaba contando, eh, digamos, de el proceso que se hace de cultura eh, organizacional y el liderazgo, ustedes van a las empresas que logren eh, acceder al beneficio. Van a recibir eh, asistencia técnica de alto nivel, donde a través de expertos vamos a medir esa cultura actual que tiene la empresa eh, y vamos a encontrar a través de esa medición eh, esas brechas, porque esto va a estar muy conectado con lo que nos mencionaba ahorita eh, nuestro consultor Rafael Solarte, frente a que desde que empezamos a gestionar el negocio van a surgir unos planes de acción, unas mejoras, unas propuestas, una oportunidad, es un cambio que debemos generar. Pero si la cultura, ¿sí? si ese comportamiento, esa forma de ser y hacer las cosas eh, de nuestros empresarios no está alineada, entonces pues, va a ser muy difícil que eh, la gente empiece a movilizarse, digamos, en favor de estos nuevos resultados y estos cambios. No estamos hablando de que vamos a ir a hacer eh, todo distinto, eh, no, vamos a entender cómo funciona la organización, vamos a conectar esa funcionalidad de la organización con la estrategia con la forma de hacer y hacer las cosas de los colaboradores, pero también entendiendo que la empresa tiene que ir, eh, digamos, a, a, escalando unos niveles en ese desarrollo de la gente, en ese desarrollo de la cultura, y que esta debe tener un enfoque eh, claro que es esa visión y esas metas que se tienen a nivel organizacional. Entonces, ya con todo este contexto y entendiendo la dinámica del negocio, pues nos vamos a trabajar en ese cierre de brechas. Eh, donde ustedes recibirán, digamos, algunas herramientas eh, y los procesos eh, necesarios para empezar a transformar esa cultura. Eh, generarán unos planes de acción eh, y unos procesos eh, que les permitirá luego establecer esa cultura necesaria, para lo cual también aplicaremos herramientas y ustedes podrán quedar, digamos, con toda esa estructura establecida para fortalecer su sistema de gestión del talento humano. Eh, pero lo mejor de todo son que los resultados, lógicamente, se van a ir alineando al proceso que ustedes van a ir logrando en gestión de negocio, movilizando el recurso humano también en favor de esas palancas de valor económica de ingresos, costos y gastos. Entonces, pues realmente aquí eh, eh, digamos que se va a encontrar un resultado eh, de alto impacto en esa gestión y obviamente esto que empieza a generar pues el desarrollo del liderazgo y el liderazgo entendido no como yo soy el jefe eh, y por cargo tengo que digamos, dar unas líneas, unas directrices y ejecutar eh, digamos, unas eh, directrices para que los equipos de trabajo puedan, eh, digamos, gestionarse en ese sentido, sino que eh, también ese liderazgo se va a desarrollar en todo el equipo a nivel de esas iniciativas que deben tener ciertas personas o ciertos roles que no necesariamente son jefes, pero que al tener un rol de impacto en la organización, pues tendrán que movilizar a otros agentes en pro de esos resultados. Entonces, este liderazgo se va a dar de forma natural pero lógicamente les vamos a entregar y a brindar también esas herramientas necesarias para que los equipos de trabajo puedan llegar a desarrollar eh, en esos niveles que se necesita la estrategia. Entonces, eh, pues nada, muchas gracias a nuestra experta Stephanie. Eh, ella hace parte del equipo, estará acompañando también las empresas, entonces vamos a poder contar en muchos más espacios con ella para aquellas empresas que logren acceder, eh, pero bueno, entendemos el tema de dificultades de conexión. Entonces, Gina, creo que con esto pues podemos resumir de manera muy concisa eh, pero clara eh, esto que se va a lograr. Entonces vamos a trabajar en las empresas, la cultura organizacional y el liderazgo en favor, eh, digamos, de los resultados de la gestión del negocio. Digamos con, con la siguiente, por favor. Bueno, les hablamos de que dentro de las etapas hay un momento que es la evaluación. Eh, y al final, cuando ya las empresas logren establecer esos planes de acción, esas, esas oportunidades, esas identificaciones, pero también... Esto que la empresa está haciendo bien, porque la idea aquí no es venir a decirles hágalo de tal o cual manera, sino que realmente vamos a construir de manera colaborativa con ustedes y lo que les vamos a entregar son métodos, herramientas y procesos que les van a facilitar a ustedes llegar a esas acciones o que también les vamos a acompañar en esa identificación porque tal vez no han logrado hacerlo, pero realmente eh, hemos encontrado que también las empresas tienen muy buenas prácticas que pueden aportar a los procesos eh, a que ayuden a crecer más pero la empresa no sabe cómo capitalizarlas y cómo potenciarlas entonces eh, con base en esto y, y, y digamos eh, ese diagnóstico inicial establecer esos planes de mejora o de potenciar esas buenas prácticas pues nosotros vamos a hacer ya un seguimiento a partir del tercer mes después de cerrar esta etapa de implementación del programa donde los vamos a seguir acompañando en cómo llevar a cabo estas acciones y llegar a esos resultados esperados sigamos bueno esta es la parte pues como más más importante de, de, de digamos de esta presentación porque siempre cuando uno está de cara a una oportunidad pues uno quiere medir bueno cuál es el impacto que esta oportunidad tiene para yo retarme y, y digamos hacer esta apuesta entonces eh, aquí les voy a socializar los resultados que tuvimos de nuestra primera cohorte que fue en el año 2022. Con eso no quiere decir que estamos nuevos en el, en el sistema de desarrollo empresarial. El sistema de desarrollo empresarial eh, que pertenece al área de fomento lleva 10 años ya en la caja trabajando eh, por el crecimiento y la oportunidad de las empresas, eh, pero ahora ya venimos con un programa integral subsidiado. Eh, yo quiero decirles que un programa de este nivel a tarifas del mercado de consultoría, eh, digamos, de una firma que pueda garantizar eh, con la seriedad, eh, la, digamos, la, la ética y los resultados, eh, pues lo que vamos a ver hoy, pues puede estar costando entre 60, 80 millones, hasta 100 millones de pesos una consultoría, eh, digamos, eh, de este nivel. Eh, y hoy para ustedes, señores empresarios, pues llega totalmente subsidiada, 100% subsidiada, cuando también conocemos en el entorno empresarial, porque este equipo también lleva años de experiencia, más de 15 años de experiencia, eh, el que menos lleva en, en este equipo que estamos acá, trabajando en procesos de desarrollo empresarial en todo el ecosistema de desarrollo económico del Valle del Cauca. Y, eh, entendemos y conocemos lo complejo que es para un microempresario. Eh, un, una mediana empresa, una pequeña empresa, acceder a esto porque tengo que priorizar entre si pago la nómina o pago una consultoría, si le pago al el, el proveedor o pago una consultoría, pero entendiendo y sabiendo que la necesito, eh, sino que, digamos, eh, el tema económico limita. Entonces, aquí ya no estás el límite, el límite es que ustedes hagan la tarea de postularse, enviar los documentos. Cumplir con todos los requerimientos y, eh, pues, alcanzar los cupos que tenemos disponibles. Entonces, miren, voy a resumirles eh, muy brevemente. Nosotros definimos como tres grupos de indicadores para los resultados. El primero son de, de, de mejoras de, de la productividad. Ahí vemos unos conceptos que luego ustedes van a volver expertos cuando ya uno escucha eh, las empresas de la Corte 1, que son los resultados que vemos, fueron 20 empresas. Mire que arrancamos con 20 empresas y ha sido tan exitoso el resultado. Que esto permitió que hoy nos ampliaran el 2023 un cupo de 125, que ya quedan 65. ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que quedan 65 y ustedes todavía tienen la oportunidad. Eh, logramos, eh, digamos, incrementar o mejorar eh, procesos de productividad en términos de eficiencia. En los ciclos, cuando hablamos de ciclo, es un ciclo completo de un proceso productivo o de servicios. Eh, hablaba Gina al principio que este es un programa multisectorial. Entonces, esta multisectorialidad nos permite a nosotros también entender que hay diferentes dinámicas y este programa puede aplicar tanto para empresas del servicio, empresas de comercio, empresas de manufactura, eh, empresas de logística que hemos tenido, de telecomunicaciones, de tecnología. Bueno, hemos tenido diferentes tipos y modelos de empresa y vemos cómo, eh, digamos, el, el modelo y el programa aplica en todos los casos. Obviamente, de acuerdo al modelo y perfil de la empresa, pues los resultados se darán más rápido. Otros tendremos que esperar un poco más. Por ejemplo, hemos encontrado que en el sector transporte... Es muy rápido y muy fácil dar resultados en el corto plazo, en el sector logística también. Entonces, eh, digamos que eh, el tema de mi empresa es de un sector, puede eh, tener beneficios, la respuesta es sí, el modelo aplica. Entonces, estos ciclos son, de acuerdo al modelo empresarial, eh, ¿qué tan eficiente es ese ciclo productivo o de servicios? Es decir, que si yo soy más eficiente, pues esto lógicamente impacta de manera directa mi flujo de caja. Eh, hablamos de unas variaciones estimadas en, en tiempos de entrada, en tiempos de salida. No voy a entrar como explicaciones muy técnicas, pero digamos que estas mejoras de porcentajes están asociadas a eficiencias, a eliminar desperdicios. A, y eliminar desperdicios también nos hace identificar y darnos cuenta de que tal vez podemos hacer unas mejores prácticas que no habíamos identificado no siempre lo hacemos así y así nos va bien pero resulta que hay oportunidad de hacerlo mucho mejor y generar ahorros porque también el empresario tiene en su cabeza de pronto que la generación de ahorros cuando hablamos de costos y gastos es no ponga papel higiénico en los baños eh, quite la energía por cierto tiempo ponga llaves ahorradoras eso está bien digamos que hasta donde eso no Trasgreda un poco la calidad, eh, digamos, eh, de vida en el entorno laboral de los colaboradores y cómo se percibe eso también desde el clima laboral, como que no, pues estamos en, en carencia absoluta. Eh, no, realmente es tomar esas decisiones con la conciencia de que es un ahorro de alto impacto, pero que esto no deteriora o degrada. El proceso, digamos, en términos de las personas, del recurso humano y demás. Entonces, ahí hacemos un ejercicio muy juicioso de poder identificar realmente lo que deberíamos dejar de hacer, lo que deberíamos empezar a hacer y lo que deberíamos seguir haciendo en términos de ser más eficientes. Entonces, pudimos, eh, digamos, identificar e y diseñar procesos. E hemos encontrado en diagnósticos que hay empresas que no tienen los procesos diseñados, sino que ahí van. Al, al son que les toquen bailan y el son que les toca es el día a día del cliente, pero entonces el día que ese cliente desaparece, como nunca nos tentamos a planear, a diseñar y a proyectar, pues hasta ahí llega la empresa. También poder identificar en esos procesos, eh, ese analizar esas, eh, esos valores agregados dentro de la cadena productiva o dentro de la cadena, eh, digamos, de, de desarrollo de prestación de servicios o lo que sea que la empresa haga. Eh, y cómo poder identificar ese, esos valores agregados de esos procesos para, vuelvo e insisto, hacer lo que deberíamos hacer y concentrar los esfuerzos de los equipos de trabajo en lo que es más productivo para la organización. Esto lo logramos, pues, llegando a un total de 1.540 horas de asistencia técnica entregadas a estas 20 empresas, 122 planes de acción, que los planes de acción son esas oportunidades de mejora identificadas y cuantificadas las visitas de campo que esto es lo más importante y es que este es un programa donde el consultor va a la empresa trabaja de la mano con ustedes para ese desarrollo y ese resultado y por último eh, agrupamos las mejoras financieras proyectadas pues que esto es de lo que siempre eh, los empresarios saben hablando mi de ingresos costos gasto y capital de trabajo y todos entendemos los números eh, pero mire logramos proyectar ojo que esto es la proyección a las mejoras que pueden lograr en un año que están involucradas el periodo de ejecución del proyecto más eh, el resto de tiempo que, que veíamos ahora, que es nueve meses más tres eh, de implementación para completar un año. Entonces, las empresas quedan con unos planes donde van a lograr estos resultados y proyectamos mejoras de 15,153 millones de pesos en ingresos. Eh, mejoras en capital de trabajo de 3.305 y unos ahorros en costos y gastos de 1.066 millones, ahorros costo-eficientes, lógicamente. Entonces, aquí vemos pues algunos de los logos de, de las empresas que participaron. La verdad es que son más, pero no nos caben, pero quisimos traer algunos. En otros espacios socializamos otros, pero pues esto, Gina, es lo que hemos logrado a través del programa. Vamos con la siguiente, por favor. Eh, también desde la gestión del talento humano, eh, como les explicábamos ahorita, pues hay que trabajar con la gente, hay que realmente movilizar porque esto es lo más difícil, no porque la gente no quiera, no porque la gente no tenga la convicción o la motivación desde el punto de vista empresarial, sino porque eh, no es fácil, eh, digamos que a la máquina usted la re, re, reconfigura, le un botón y ella arranca, pero al ser humano pues somos máquinas complejas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, muy bien diseñadas, eh, pero que tenemos que, nos tienen que trabajar de una manera distinta con, con, unos recursos, digamos, que ayuden y aporten a que ese cambio se dé de la mejor manera. Entonces, eh, desde el proceso de talento humano logramos entregar 19 herramientas eh, de medición de cultura, 670 colaboradores de las organizaciones impactados en, en la participación de estas mediciones y 150 líderes entrenados en herramientas para el desarrollo del liderazgo alineados con toda la estrategia corporativa, 17 manifiestos eh, de cultura que son esas palancas que me van a movilizar la gestión también de las acciones y los cambios y las mejoras eh, que se identifiquen y 400 horas de asistencia técnica especializada en este modelo. Sigamos. Bueno, entonces qué mejor, ¿no, eh, Gina? Eh, que escuchar de la voz de los empresarios eh, resultados, eh, porque pues es muy bueno que nosotros los podemos contar, venir con cifras y demás. Pero, pero nos parece que es supremamente importante también que ustedes escuchen de la voz de empresarios iguales a ustedes que un día estuvieron aquí sentados en un webinar como ustedes están hoy eh, esta oportunidad creyeron en la oportunidad, hicieron la apuesta y hoy ya están teniendo sus resultados de alto impacto. Entonces, pues adelante les vamos a mostrar un video testimonial de una de las empresas que participó en nuestra corte, uno de esos resultados que acabamos de ver. Eh, y bueno, aprovecho para recordarles, por favor, que en el chat se encuentra el link de postulación para que ingresen. La postulación es muy sencilla, les van a pedir unos datos muy básicos. Eh, datos iniciales eh, que luego ya nosotros validamos y profundizamos, pero lo importante es que ustedes puedan dejar la información general allí y queden postulados, que es el primer requisito para poder acceder. Después de la postulación eh, nos pondremos en contacto con ustedes para indicarles eh, los documentos y demás, aunque al final también <coughs> les vamos a dar esta información para que ustedes puedan eh, conocerla. Entonces, pues eh, nos vamos con el video, Gina. Muchísimas gracias. Los dejo con el video. Eh, no se está escuchando, por favor, la persona que comparte eh, habilita el audio. Gracias. Bueno, mientras ajustamos el, eh, la presentación del video, al final también abriremos un espacio para dar respuesta a las diferentes preguntas que tengan. Entonces los invitamos para que vayan dejando en el chat las preguntas eh, de, de este espacio, mientras ya eh, nuestra eh, persona del equipo que está gestionando el video nos hace la presentación. Entonces ya vamos a estar aquí. Ya solucionamos, entonces vamos con el video. Gracias, María de los Ángeles. Hola, mi nombre es Juan Felipe Díaz, Gerente General de comercializadora de itex una empresa con 27 años en el mercado dedicada a la importación, comercialización y distribución de textiles a nivel nacional. Y hoy quiero contarles cómo nos hicimos partícipes del programa Pymes hacia la productividad de Confandi. Nos enteramos del programa Pymes de la productividad de Confandi a través de un correo electrónico. Este programa 100% subsidiado nos ha permitido a Comercializadora ITEC situarnos con consultores de primer nivel que nos han ayudado a dimensionar distintas áreas de la empresa diferentes a las que usualmente estamos pensando diariamente. Durante estos seis meses de trabajo de consultoría hicimos énfasis en dos frentes supremamente importantes, la gestión del talento humano y la gestión del negocio. Dos frentes que antes no estábamos utilizando de la mejor manera y no nos percatábamos de la cantidad de detalles importantes que debemos tener en cuenta para que aumente nuestra productividad y tener unos mejores indicadores financieros invito a todos los empresarios vallecaucanos afiliados a la caja de compensación familiar con Fandy a que se postulen a este tipo de convocatorias y aprovechen la oportunidad 100% subsidiada y en la cual no se van a arrepentir. Bueno, eh, muchas gracias. Ya escuchábamos de comercializadora Ditex estos resultados y así como la comercializadora pues tenemos ya 20 empresarios de la corte 1 recibiendo ya resultados. También quiero contarles que de la corte 2 lograron participar 19 empresas. Esta fue una corte más pequeña. Pues como les decía, yo de acuerdo al, a, a, al manejo de los recursos, pues se van asignando los cupos. Eh, la, la tercera cohorte contó con un, un cupo asignado para 41 empresas que ya iniciaron el primero de mayo, son 41 empresas que nos dieron el sí y hoy ya están eh, en su etapa de diagnóstico, de medición, de poder establecer ese plan operativo para ya hacer posible eh, eh, la gestión y empezar a trabajar en sus empresas el proyecto. Entonces, realmente eh, cada vez más empresas del Valle del Cauca eh, están haciendo esta apuesta gracias a los resultados que ya estamos teniendo y realmente para nosotros como Caja es fundamental eh, que ustedes puedan acceder porque solo de esa manera... Podemos darle continuidad a este tipo de programas. Eh, siempre uno escucha en el entorno empresarial la falta de oportunidad, que no se apoya a, a la MIPIME, eh, que se necesitan procesos de alto impacto y transformación. Y en ese sentido, la caja ha entendido, ha escuchado la voz del empresario y hoy estamos dando respuesta. Pero la única manera de que esto se mantenga, persista y siga evolucionando y nos sigan asignando recursos es que las empresas participen y los recursos no se pierdan. Bueno, la modalidad de este programa es presencial 100%. Eh, entonces, eh, nosotros vamos a ir hasta la empresa, el equipo consultor va a ir a la empresa, va a trabajar de la mano con ustedes, vamos a trabajar con sus equipos de trabajo. Hay un proceso muy bonito que hacemos que se llama sensibilización y es que antes de arrancar el proyecto ya en las instalaciones de la empresa abrimos un espacio para que los líderes, los directivos, el empresario que nos acompaña hoy aquí pueda en conjunto con nosotros y con nuestro apoyo transmitirle, eh, digamos, esta esta iniciativa, sus equipos de trabajo, que ellos estén conectados y motivados y empiecen también a generar esa movilización que necesitamos para que el proyecto empiece a dar resultados en el corto plazo, que sabemos que no es fácil pues para el empresario llegar a, eh, digamos, a decirle a su equipo de trabajo, miren, va a empezar un proyecto y tal vez el equipo lo ve como, no, más trabajo, más carga, eh, sino que realmente nosotros vamos a apoyarlos también en ese momento para que sus equipos de trabajo se identifiquen con esta apuesta, para que lo vean como un proceso positivo que está llegando a la organización. Y quiero contarles que los resultados de esos espacios han sido maravillosos porque también allí escuchamos de, de viva voz lo que sienten sus colaboradores en un entorno, digamos, con una metodología que permite hacerlo de una manera tranquila. Colaborativa, eh, con aportes realmente que hagan crecer el proceso. Entonces, esto ha cargado de muchos beneficios, eh, pero claro está, eh, nosotros hoy entendemos las modalidades en las que las empresas trabajan y que me ha parecido muy valioso el desarrollo del teletrabajo, el conectarnos a través de medios virtuales como lo estamos haciendo hoy. Si no fuera por eso, imagínate, estaríamos en un salón esperando que la gente llegue, eh, con toda la logística que esto implica, aunque nos encanta la cercanía de poder contactarnos de manera presencial pero también la virtualidad nos ayuda digamos en estos procesos entonces eh, también entendemos cuando las empresas tienen una dinámica de trabajo virtual o una dinámica de trabajo híbrida pues nosotros digamos que también nos ajustamos a esos modelos tenemos nuestras herramientas de conexión que facilitamos para que las empresas eh, puedan digamos lograr sus resultados en la forma en que están acostumbrados a trabajar entonces eso es importante que lo conozca y bueno, Gina, pues esto es lo que eh, tengo para contarles. Eh, me gustaría que tú les cuentes a los empresarios sobre los valores agregados y los requisitos y demás de cómo acceder. Recuerden postularse, el link se encuentra en el chat, no lo dejen para después. La postulación es un primer paso eh, y les agradecemos que estén aquí conectados. Adelante, Gina, con estos valores agregados. Gracias, Vivian, por todos tus aportes tan valiosos. Entonces, estimados empresarios, los valores agregados de nuestro Programa Integral para la Productividad es, uno, la exclusividad. ¿Por qué? Pues porque esta consultoría es especializada y es exclusiva para cada empresa. Segundo valor agregado es el relacionamiento. Al estar ustedes dentro del Programa Integral, les permite ser parte de la comunidad empresarial de Confanti. Tercer valor agregado es el reconocimiento. Eh, se realizarán testimoniales con publicación en redes con FANDI, como el que ustedes acabaron de ver de la comercializadora ITEX. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora sí lo más una de las cosas y más importantes dentro de esta convocatoria es cuáles son los pasos para poderse postular y ser beneficiadas de este maravilloso programa. Entonces, lo primero que deben hacer, eh, estimados empresarios, es diligenciar el link de postulación que se les compartió en este chat. Ahí ustedes pueden diligenciar ese link para que ya queden registrados en nuestra postulación del programa integral. ¿Cuáles son los requisitos para eh, ustedes poderse postular? Primero, ustedes deben validar que se encuentren afiliados a la caja de compensación con fans. Después de que ustedes validen que efectivamente se encuentran afiliados, se postulan y, a, y después se debe aportar una serie de documentos. Esos documentos se solicitan vía correo electrónico y se les llama a los empresarios que se postulen para validar que efectivamente su correo llegó y que ustedes nos puedan remitir esos, esos documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Es el RUD, la cédula del representante legal, el certificado de Cámara de Comercio con vigencia menor a 90 días, diligenciar el perfil empresarial, aportar la planilla de seguridad social y enviar el certificado de clasificación, el cual nos indica... En qué, en, en qué de ahí se encuentra usted, en qué MIPIME o en qué clasificación MIPIME se encuentra de acuerdo al decreto 957 del 2019. Una vez usted, señor empresario, ya aporte esos documentos, entonces eh, se realiza un segundo paso. Qué es la validación de esos documentos para poder acceder al beneficio. ¿Qué es? Pues cumplir con los requisitos de la postulación, encontrarse, y esto es muy importante, encontrarse al día con el pago de parafiscales. Dentro de, como les indiqué, dentro de esos documentos se les va a solicitar la última planilla de seguridad social, la cual nos garantiza que ustedes efectivamente se encuentren al día con el pago de sus parafiscales. Y finalmente, si ustedes ya cumplen con estos requisitos, nosotros hacemos el envío de los acuerdos de implementación y confidencialidad, los cuales ustedes deben firmar y ya automáticamente se, encontraría, se encontrarían entonces con el beneficio para su empresa, ya recibirían el beneficio. Para conocer los términos y condiciones de esta convocatoria, los invitamos a que ingresen a www.confandi.com.co. En el espacio de Empresas, ustedes pueden buscar Fomento Empresarial y en Fomento Empresarial encuentran el Programa Integral para la Productividad. Ustedes ahí encontrarán términos y condiciones puntuales que quieran conocer acerca de esta convocatoria. Entonces, básicamente esa es la ruta y las condiciones de prestación para poder acceder al beneficio que tenemos en la mañana de hoy para ustedes. Bueno, Vivian, eh, miremos si nuestros empresarios, aquellos que tengan preguntas, dudas, inquietudes, eh, las pueden registrar en el chat. Les recordamos nuevamente que el link se encuentra en el chat para que se postulen, para que puedan participar. Como lo dijo Vivian, nos quedan pocos cupos, el recurso es limitado y se están agotando los cupos, así que por favor, no se quede sin su, sin su postulación a este programa. Muchas gracias, Gina. Bueno, entonces estamos atentos. Eh, si tenemos preguntas a través de chat, los invitamos que en este momento nos escriban eh, para ayudarles a aclarar eh, sus inquietudes, ampliar información. Eh, también estamos dejando en pantalla los datos de contacto de la persona que nos ayuda a gestionar todo el proceso de postulación, eh, que es nuestra auxiliar administrativa María de Los Ángeles Flores. Eh, y se pueden también contactar al teléfono a través de nuestro PBX o al número de celular que también tiene WhatsApp y nos pueden escribir eh, para, eh, podemos hacer varias cosas, acompañarlos en la postulación, eh, reforzar la información o si ya requieren un espacio adicional, pues también podemos eh, abrir ese espacio para contarles de manera más detallada eh, información pertinente al programa. Entonces, eh, adelante. ¿Cuáles serían las preguntas, eh, Gina, que tenemos en el chat? Eh. Tenemos preguntas acerca del link de postulación que ya se han ido eh, respondiendo eh, a cada persona. Entonces recuerden, el link se encuentra en el chat. Ahí ustedes pueden postularse. Vivian, pregunta. Si ¿sí yo participé eh, del programa integral el año pasado, ¿podría volver a participar este año? Bueno, esa es una muy buena pregunta y si alguien no la está haciendo es porque tuvo muy buenos resultados, ¿cierto? Entonces miren que para los que están por primera vez conectándose, si alguien ya estuvo en el programa y me está diciendo volver a participar, ¿qué quiere decir? Que tuvo resultados positivos. Eh, bueno, nosotros, digamos que en ese sentido el programa es una ruta. Eh, hay empresas que ya participaron en el 2022, eh, tuvimos inicialmente una estrategia un poco más individual, luego sale nuestro programa integral para la productividad, entonces en este caso, pues nos interesaría mucho que si ya participó por interno nos deje sus datos para mirar, eh, digamos, cuál fue el escenario de participación de la empresa, porque nosotros cada convocatoria que sale... Eh, digamos que tiene unas aprobaciones para la ejecución del recurso en términos de que nosotros estamos vigilados por las IAS y por la Superintendencia de Subsidio Familiar. Para este año no nos habilitaron repetir el mismo programa. Es decir, una empresa no se puede beneficiar dos veces con el mismo programa. Eh, digamos que el año pasado la política era que para ese año no podían repetir, pero en este año digamos que no nos aprobaron una repetición. Pero que si estamos haciendo, eh, digamos, con las empresas que ya han ido participando, estamos ya en construcción de unas segundas fases o unas siguientes etapas donde ya vamos a ir involucrando las empresas. Esto también es un mensaje muy importante para las que se están postulando el día de hoy y es que, por ejemplo, veíamos que el componente de innovación... Es un componente que se va a trabajar en una segunda etapa. Entonces, por ejemplo, si la empresa que nos está haciendo la pregunta hoy eh, puede estar en ese perfil, seguramente las estaremos invitando para que vayan siguiendo en un proceso. También estamos trabajando en unos temas de formación especializada, eh, entrenamiento y formación para la productividad para ayudarles a cerrar esas brechas que se identificaron en esta primera etapa del programa. Es decir, pues la idea es que ya, eh, digamos, vamos a irlas conectando con otras iniciativas que van siendo secuenciales dentro del programa. Entonces, invitamos a esta empresa a que también nos contacte por el interno para conocer quiénes son, eh, mirar, eh, digamos, a futuro cómo van a poder participar. Gracias, Vivian. Vivian, otra pregunta. ¿La empresa requiere un número mínimo de colaboradores para ingresar a este programa? Eh, no necesariamente, eh, pero sí, digamos que estamos buscando que las empresas puedan tener eh, por lo menos eh, unos 10 colaboradores eh, para que puedan aprovechar de mejor manera, sobre todo, los procesos de gestión de la cultura. Pero no es un requisito el que tenga, digamos, ese, ese número de participantes. Entonces, digamos que la respuesta es: no es un requisito para poder participar el número de trabajadores afiliados. Pueden, con el número que tengan, postularse. Eh, acceder y demás. Obviamente nosotros en el perfil ya evaluamos y, y miramos la capacidad que tenga la empresa de responder a los requerimientos del programa, pero en este momento las empresas con cualquier número de empleados pueden postularse para que hagan el proceso y validar el acceso al beneficio. Gracias, Vivian. Y eh, tenemos una última pregunta y es, ¿cómo identificar en una empresa que es importante iniciar un proceso de cultura organizacional? Eh, pues nosotros por eso hacemos unos diagnósticos, hacemos unas mediciones, eh, porque nos interesa mucho entender la dinámica específica de la organización, entender el sector en el cual se está desarrollando. Mire, todas las empresas tienen una cultura. Sí, ah, inclusive eh, veíamos con nuestros expertos que aunque inclusive teniendo un colaborador, las empresas tienen una cultura organizacional y se tiene que desarrollar. Entonces, eh, ya dentro de la consultoría nosotros digamos, de acuerdo al perfil de la empresa, al sector donde está, a las actividades que desarrolla desde el punto de vista económico, eh, sus estrategias, sus metas y visión, pues se ajusta, digamos, esa metodología de trabajo para poder darle alcance desde el nivel que tenga el desarrollo de su cultura. Por eso tenemos las herramientas de medición y la vamos a acompañar en unas acciones muy adecuadas al nivel, al tamaño, a la cantidad de personas que pueda tener. Entonces, lo, la buena noticia es que van a contar con un experto que los va a acompañar en todo ese desarrollo. Es decir, que si una empresa está en cultura cero, maravilloso, bienvenida. Y la que tiene su cultura desarrollada, maravilloso, bienvenida, porque también vamos a trabajar con ellas. Perfecto, Vivian. Tenemos otra pregunta que nos están realizando. Muchísimas gracias por la respuesta. Y eh, preguntan: ¿Ya hemos venido adelantando programas para gestionar la cultura organizacional? Con la consultoría podemos darle continuidad y mejorar el proceso. Es más eh, bien como reforzando aparentemente la respuesta que acabas de dar o. Sí, ahí no es muy claro si es que ya particip si está participando en, en algún programa con Confandi eh, y si pudiese complementar. Eh, yo invito, digamos que esos espacios del webinar, pues son abiertos lógicamente, pero miren si las empresas ya han estado con nosotros, los invito a que nos contacten de manera directa para analizar los casos específicamente. Eh, si, digamos, el tema es que están desarrollando ya una cultura con una consultoría, eh, pues Digamos que el programa podría llegar a reforzar eso que se viene continuando, eh, digamos, desde la empresa. Entonces, si la pregunta es, yo estoy desarrollando un tema de consultoría independiente eh, de, digamos, de los programas y los subsidios que da con Fundy, y a través del programa se podría mejorar, siempre hay oportunidades para mejorar. Y si están haciendo algún proceso, porque a, a comienzos de año nosotros hicimos unos procesos individuales, no desde del programa integral de productividad, pues vuelvo insisto, como respondí al principio, es mirar. Este proceso y ver de qué manera de lo que nos han aprobado desde la ejecución del recurso, que no es repetir el mismo programa o repetir procesos de consultoría, podemos evaluar el caso y mirar si la empresa estaría en condiciones de postularse. Entonces, los invitamos a que esos casos nos contacten de manera directa, analizamos la situación y miramos si es viable que puedan postularse nuevamente. Claro que sí, lo estaremos revisando. Hay una, hay una cosa muy importante y el mensaje que quiero dejar y es que, mire, para seguir accediendo a los beneficios hay un requisito que sí si no es negociable y es que tienen que haber finalizado sus procesos que ya hayan recibido por primera vez. Es decir, una empresa que todavía está en el proceso, no lo ha terminado, debe finalizar el proceso, debemos evaluar esos resultados y mirar qué necesidades nuevas hay para ver si le damos continuidad con otra de las fases o si realmente debería postularse ya para el programa integral. Entonces, sí es importante como tener en cuenta eso que ya debemos haber terminado y cerrado un proceso para poder acceder. Gracias, Vivian. Otra pregunta: ¿hasta cuándo tengo plazo para postularme y enviar documentación? Bueno, yo creo que esa pregunta la puede responder Gina, que es nuestra experta en los temas de, de validación para la postulación. Gracias. Realmente el plazo es corto. Como lo estamos diciendo, los cupos son pocos y el recurso es limitado. Postular se deben hacerlo ya mismo, de ser posible. Y la documentación, apenas llegue el correo, eh, damos aproximadamente dos días a tres días hábiles para que envíen los documentos. Esto debe ser algo rápido. Realmente cuando ustedes se postulan, eh, dependemos prácticamente de ustedes, señores empresarios, para que puedan... Eh, acceder al beneficio. Entonces, esto es algo rápido. La invitación es a que se postulen y vayan teniendo en cuenta los documentos. RUT, cédula del representante legal, Cámara de Comercio no mayor a 90 días. Diligenciar el perfil empresarial, enviar la planilla de pago y certificar eh, a la empresa como una MIPIME de acuerdo al decreto 957 con sus contadores o revisores fiscales. Bueno, Vivian, otra a pregunta. Sí, que bueno, tenemos muchas preguntas y eso nos gusta porque para sí. eso es este espacio. Adelante, Gina. ¿Sucede algo si no se cuenta con el pago de seguridad social al día? Sí. Eh, resulta que eso es un requisito que nos ha establecido la ley 2069 y justamente queridos empresarios, eso es para cuidar los mismos recursos de las empresas, porque imagínense ustedes, nosotros asignar un subsidio a empresas que no están haciendo al día sus aportes, entonces estaríamos beneficiando a empresas que no están haciendo los aportes y dejando de beneficiar a aquellas que se han cumplido. Entonces, como ustedes son cumplidas... Creería yo que lo que más ustedes quieren que nosotros garanticemos es que efectivamente estemos entregando el subsidio de manera justa eh, y además la ley así lo dispone. Entonces, digamos que esto no es negociable. La ley nos ha determinado dos cosas fundamentales para la entrega del beneficio y es debe estar afiliada y debe estar al día con parafiscales, pero eh, no los quiero desanimar en ese sentido. Eh, nosotros hemos hecho un gran trabajo porque también hemos entendido la dinámica de la empresa y hasta ahora no nos hemos encontrado una empresa que diga yo no pagué la caja. No pague para fiscales, me quedé sin pagar. Realmente hemos encontrado que son temas a veces de novedades o cosas que no se registran. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando encontramos una mora? Eh, el equipo se pone en contacto con ustedes, por eso les estamos pidiendo la planilla, porque a través de la planilla se hace esa primera validación de poder mirar eh, la mora en qué sentido es, si puede ser alguna novedad o algo así. Y entonces, eh, lo que hacemos es ponernos en contacto con ustedes, los ponemos en contacto con el área de aportes para que resuelvan. Eh, rápidamente la situación, pongan al día y pueden continuar en la postulación. Mire que con este ejercicio, eh, más o menos aproximadamente 14 empresas, en lo que llevábamos de la, de, de la última corte que hicimos de ingreso a empresas, lograron me, solucionar un tema de mora y ya continuaron su proceso de postulación y ya están entrando, digamos, en, en, en los cupos disponibles. Entonces, eh, tienen la oportunidad, aun cuando salgan en mora, pero tienen que ponerse a juiciosos, pues ayudarnos a soportar, a enviar documentos para ayudarlos a poner al día, pero pues eh, eh, ahí todo depende de ustedes, realmente queridos empresarios, que se pongan las pilas pues a, a poder eh, ponerse al día. Pero si ustedes continúan con la mora, pues simplemente queda pausado el proceso. Eh, si no se ponen al día y se cumplen los cupos, pues ya no podrían acceder. Esa sí es una realidad que deben estar al día para poderlos beneficiar. Gracias, Vivian. Y una última pregunta que le voy a dar respuesta y es... En qué tiempo sabemos que estamos dentro del programa o nos seleccionaron como posibles participantes. Señores empresarios, ustedes a, se les va a solicitar los documentos. Apenas se postulen, se solicita documentos, ustedes ya empiezan a participar. Si ustedes cumplen con el requisito de que se encuentran al día con parafiscales y están afiliados automáticamente, ustedes ya empiezan a pasar en un proceso de preselección para el Programa Integral para la Productividad. El rango de espacio de tiempo entre eh, la selección aproximadamente es de una semana y media. Ese es más o menos el tiempo que se está manejando entre que ustedes aportan los documentos y que se encuentren efectivamente afiliados y con parafiscales al día. Más o menos una semana y media estarán recibiendo respuesta si sí, accedieron y son seleccionados para recibir el beneficio del Programa Integral para la Productividad. Así es, pues, Lina. Realmente nosotros estamos en contacto permanente con ustedes. Una vez se postulan, pero pues yo quiero contarles y, y por aquí creo que con eso completamos la última eh, pregunta y es ¿hasta cuándo hay plazo para completarlas eh, o cuándo se cierra la convocatoria de las 65 empresas? Nuestra convocatoria abrió en este año 2023 y de acuerdo a lo que determinamos en los términos y condiciones se cerrará la convocatoria en el momento en que se completen los cupos, ¿sí? Eh, y digamos que hasta que podamos ejecutar los recursos, que es no más allá del de mes de agosto. Entonces, eh, realmente las 65 empresas, el proceso de selección eh, debe hacerse hasta el 30 de junio porque las empresas deben arrancar el 1 de julio para poder alcanzar a operar el programa dentro del tiempo límite que hemos establecido. Eh, y en este momento ya está abierta la convocatoria y cerraremos cuando completemos los 65 cupos. Entonces, con mayor razón, hay que movilizarse a postularse porque pues eh, hemos estado haciendo webinar, hemos estado yendo a diferentes espacios empresariales, socializando, porque nos interesa que ustedes conozcan y puedan acceder. Entonces. Esto es aquí es de que primero aproveche la oportunidad. Una vez completemos los cupos, se cierra la convocatoria y quiero decirles, eh, ya digamos que eh, en este proceso ya llevamos varias empresas postuladas para el cupo de las 65. Es decir, que si yo le digo no, arrancan el primero de julio, entonces ahorita no vaya a decir, ah, no, entonces aquí me quedo esperando por allá el 15 de junio y me postulo. No, 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 no. Debemos hacerlo rápidamente. Precisamente porque si vamos encontrando eh, cosas que les hagan falta, ustedes tengan el tiempo de ajustar, de cumplir con sus documentos y demás. Y nosotros vamos haciendo unos cortes de selección, eh, digamos, más o menos cada dos semanas. Entonces, ustedes, eh, como les decía Gina, en muy breve tiempo, dos a tres semanas, se van dando cuenta realmente si ya salieron beneficiados. Entonces, esto depende de ustedes. Mire, tenemos casos de empresas que, por ejemplo, se postularon, no sé, hace dos semanas. Les pedimos los documentos y no los han enviado y resulta que puede ser que ustedes se postulen hoy, nos manden los documentos mañana, estén al día para fiscales y la otra semana ya estén siendo asignadas y la que primera postuló pues no, no se ha movilizado. Entonces realmente nosotros vamos asignando a la medida que las empresas vayan cumpliendo los requisitos. Y vayan, eh, digamos, eh, generando los procesos para poder ser seleccionadas. Gina, entonces, pues nada, ya tenemos que cerrar, se nos, sí. se nos agota el tiempo, pero recuerden, voy a invitar a que pongamos de nuevo rápidamente el slide de los contactos. Eh, por ahí ya vemos que nos han dejado algunos contactos, inmediatamente terminemos el webinar, los vamos a estar llamando. Regístrese en la asistencia, por favor, y postúlense para ponernos en contacto con ustedes. Eh, recuerden, aquí están nuestros teléfonos, el teléfono PBX fijo y el número de celular que nos pueden llamar o escribir al WhatsApp las empresas que estén interesadas. Muchísimas gracias, Gina. Eh, te doy paso para que nos despidamos y cerremos este espacio tan maravilloso de compartir con nuestros empresarios. Gracias, Vivian. Así es. Bueno, estimados empresarios, agradecemos a todos ustedes su asistencia y valiosos aportes. Ha sido muy satisfactorio para nosotros contar con su presencia y saben que desde Confandi continuamos atentos para acompañarles y aportarles en diferentes procesos. Les deseamos un excelente día y por favor, finalmente pues postúlese. Que tengan un excelente día, que estén muy bien.